La Paz es el gran productor de oro en Bolivia. O sea, gran parte del oro que se produce en Bolivia, que se puede extraer, viene del departamento de La Paz. En pequeñas cantidades de Beni y Pando, que es más ilegal, mucho más ilegal que el de La Paz. Y el oro no es tan fácil de encontrarlo. Entonces se gasta mucho, hay que tener mucha suerte según los mineros para poder extraer oro. Entonces además las cooperativas, son familiares de 5 o 6 personas en algunos casos, sacan un poco de oro y este poco oro que tienen lo van a vender después a Perú. Hay una frontera, por supuesto, entre Perú y Bolivia. Estamos hablando del departamento de Puno, ¿no?, y el departamento de Madre de Dios. Entonces, hermanos peruanos, bueno, los aymaras estamos en Perú y en Bolivia, hermanas de Pollera, hermanos aymaras, cruzan la frontera. Hay un pequeño río nomás que divide a Bolivia y Perú. Entonces cruzan la frontera o en el lado peruano instalan sus pequeños kioscos para vender el oro, ¿no? Como hemos visto en el suplemento Informe de la Sazón de acá de La Paz. Esta feria se lleva a cabo los viernes, cada viernes de semana, en el lugar este que se llama Cheje Pampa. La feria comienza más o menos a las 6 de la mañana y a las 8 de la mañana termina. Se arma así en un rato y también desaparece después la feria. Que hacemos negocio en la frontera, ¿no? Pero hay una pequeña cantidad, ¿no? Pues vendemos, compramos con la frontera de Bolivia, negocios, y la inseguridad está sin orden de cada día. Siempre nos asaltan, las carreteras, en total estamos inseguros. ¿Cuántos permitos allá? Ahorita 2.25.